No, no estuvo mal. Lo que pasa es que se sintió, le dijo, le preguntó a Darío qué le pasaba. Ataca Danubio, el centro al área. ¡Ah! Hernández. De pierna derecha, Lucas Hernández la manda al córner y tiene una calentura bárbara con su compañero Menose, que no hizo la cobertura. Tiro de esquina, borde de Danubio. Saca rápidamente, va para May. El pase atrás, el rebate, ¡gol! De Danubio. Danubio, May. Gol de Danubio, May. 16 minutos, segundo tiempo. ¿Vale o no vale? Vale. ¿Vale o no vale, Bar? ¿Qué vale? May. May. El número 10 de Danubio. El Cepillo González en una avivada espectacular. La tiró al área. La pelota vino para Papelito, que la tiró más al medio. Y May la empujó y la mandó al fondo del arco. Típica jugada de campito de fin de semana y Peñarol dormido. Y May la mandó al fondo del arco. Danubio pasa a ganar en su reducto. Ahora Peñarol 0, Danubio 1. La vieja vivada criolla, cuando vos te dormís, marchás, Ernesto Ortiz. Sí, además arrancó muy bien Danubio en el segundo tiempo, intentando ofender, llegando, abriendo la cancha y logró inquietar. Se lesionó Coelho, entró frío Rack, y además en las dos primeras jugadas quedó pagando, y en esta más que más. Todos se quedaron esperando alguna cobertura, la cobertura no llegó y May facturó. Gana Danubio, que no había hecho mucho para ir ganando en el partido. Y esto, como bien decía Mario, va a traer cola. Y a Danubio le importa poco. Claro. Y ataca Danubio buscando el segundo. Sigue May con la pelota. Marca en el fondo, sacando la pelota a García. Le queda Rossi. Mario Rizzo, la vieja vivada criolla del fin de semana. Se durmieron todos en Peñarol. Todo. Y aparte, no solamente dormido, sino dejar solo a un tipo con el talento de Papelito, que fríamente se dio vuelta, lo vio a May y dijo, dale, hacelo. Estuvieron mirando nuevamente el Liverpool con el Barcelona, ¿no? Totalmente, no, increíble. Increíble. El gol que recibe Peñarol